atención, hay buenas noticias. A pesar de estos focos de calor, los incendios, está lloviendo en Santa Cruz, Richard. Buenas noticias, sí, señor. Bendita lluvia en Santa Cruz, no solamente en la ciudad, sino que también en varios municipios del oriente boliviano. Así es, mientras que en algunos sectores todavía el fuego está avanzando, arrasando con todo a su paso en la ciudad de Santa Cruz, está lloviendo. Desde muy temprano, en realidad, desde esta mañana que se registra esta lluvia, que esperemos que le dé un respiro también a la tierra, a nuestro medio ambiente. Ahora, Richard, se necesita esta lluvia en otras zonas. Sí, por ejemplo, en Yapacaní, ¿no? Hablando puntualmente del oriente boliviano, en otras regiones del país, como también en el departamento paceño, en el trópico cochabambino. Y esperemos, este es prácticamente un punto de inicio en cuanto a la esperanza que podamos tener de que también el clima pueda sumarse de una u otra manera al pedido que realice la población. De hecho, el tsunami lo había pronosticado, el inicio de las lluvias desde el día de ayer. Afortunadamente, hoy muy temprano inició la lluvia y esto va a mitigar un poco la humareda. También se han suspendido las labores educativas, por ejemplo, allá en Santa Cruz. La gente está implorando que llueva. Y creo que, según los pronósticos de los especialistas, en los próximos días tendremos más lluvia y bendita en diferentes puntos del país. Ojalá, ojalá.